Hola Internet. Una vez más abrimos las páginas prohibidas de los cómics de la Casita del Horror para presenciar cuatro historias profanas y perturbadoras de mundos que no deberían existir en el universo Simpson. La portada de este número sigue el mismo estilo del anterior, aunque en ese había un dibujo de Bart como el monstruo de Frankenstein, que aludía a una historia dentro del cómic. Y aquí la referencia que vemos al segundo especial de Noche de Brujas de la serie no tiene nada que ver con el interior de esta revista, pero es una gran ilustración. La primera historia le recordará a Bart Simpson que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque en Springfield nadie puede oírte gritar. Es la hora de Krusty y Bart se encuentra agitado porque Maggie no le deja disfrutar su parte favorita, el show de Tommy y Dali, que en esta ocasión tiene al ratón tomando la forma de un xenomorfo y atormentando al gato Ripley de mil maneras. Mientras Bart se ríe a carcajadas, Maggie tiembla aterrorizada tras el sillón y su madre lo reprende por ver algo tan violento cuando su hermana está presente. Bart se mofa y dice que los monstruos no son reales, ni siquiera aquellos que nacen de enormes huevos, se encogen como arañas y se arrastran por tu cuerpo tembloroso antes de lanzarse hacia tu cara. Marge le pide a Homero que diga algo, pero él está muy ocupado babeando por huevos gigantes. Eso no sonó muy bien. Esa noche, Bart está tendido en su cama cuando escucha un fuerte latido, como el golpeteo de un tambor. Al salir de su cuarto a investigar, se encuentra con la pavorosa vista de su familia y amigos atrapados en grotescos cascarones. ¿Qué les ha pasado a todos? Gritó desesperado. ¿Y qué diablos es ese estúpido ruido? Bart, lo llama su padre con una voz muy débil. Bart, ¿Qué? Papá, no, tienes que aguantar, voy a sacarte de aquí. Bart, Mataría por una cerveza ahora mismo. Colgar de este cascarón da mucha sed. De pronto, los allí presentes emitieron un quejido al unísono y de sus cuerpos brotaron violentamente pequeños xenomorfos con sus facciones. Bart intentó huir antes de que crecieran más, pero se cruzó con la reina de los aliens, quien para variar era el señor Burns. El niño estaba paralizado del miedo, pero la reina le preguntó a qué le temía si le había dicho a su madre que los monstruos no eran reales. Ni siquiera aquellos que nacen de enormes huevos se encogen como arañas y se arrastran por tu cuerpo tembloroso antes de atacarte, y salen de tu pecho en una grotesca lluvia de sangre y entrañas. No temas, Bart. Abre la boca y pretende que estás en el dentista. Fue lo último que escuchó antes de despertar de su espantosa pesadilla. Su gato se había dormido sobre él, simulando la presión de los alienígenas sobre su rostro. Al contarle a su familia lo reales que se veían los monstruos en su sueño, Marge le sugirió que le pasó eso por ver demasiada televisión, y le recuerda que los monstruos no existen. No existen. No existen. Creo que es bastante obvio que esta fue una parodia de la saga de películas Alien. Los autores fueron Garth Ennis y John McCree, escritor e ilustrador respectivamente de mi cómic favorito de todos los tiempos, Hitman. Tengo pendiente hacer un video extra del calabozo del androide acerca de él. Ennis también ha firmado historias bastante populares como Preacher, The Boys, ambas series con recientes adaptaciones televisivas muy buenas, y fue el encargado de devolver al Punisher a un lugar prominente en el universo Marvel. Esta historia fue bastante breve, pero fue suficiente para crear una atmósfera tétrica, algo a lo que el estilo de dibujo también contribuyó bastante. Una lástima que los autores no hayan contribuido más a estos cómics, pero al menos pasaron por aquí. Alguien ha golpeado a Lisa con una pelota de béisbol, y al recuperar el conocimiento y mirar a su alrededor, se da cuenta que ya no está en Springfield. Le pregunta a unos aldeanos que están cerca de allí cómo podría volver a casa. Estos le dicen que el único que puede responder algo así es el mago, y para encontrarlo debe seguir el camino amarillo. Avanzando por él, se cruza con un espantapájaros sin cerebro con cerveza en mano, un niño de hojalata que no puede moverse sino para hacer travesuras, y una mujer que no puede parar de barrer. Dado que todos tienen problemas, la niña los invita a que la acompañen a buscar al mago,
Al llegar a su castillo, un grotesco y huraño payaso los deja entrar y les presenta al verdadero y todopoderoso hechicero, a lo que sus visitantes reaccionan sorprendidos, ya que se trata de un tipo gordo con un sombrero de burro y una bata de baño. Pero antes de que le pidan cualquier cosa, él les dice que deben derrotar al malvado Burns del oeste, el brujo que por poco destruye su número uno de El Hombre Radioactivo. Burns envía entonces a su mono volador Smithers a encargarse de la niña entrometida que viene a enfrentarlo. ¡Volad, mis pequeños, volad! Así que sus nuevos amigos deben rescatarla. Afortunadamente para ellos, los guardias de su fortaleza no son muy brillantes. Al intentar detener a Burns, este quema al espantapájaros con su candelabro, y Lisa trata de apagarlo con un cubo de agua que cae sobre el malvado brujo, haciendo que se derrita al instante, no porque fuera agua, sino líquidos corrosivos de su planta nuclear. Luego de eliminarlo, regresan donde el mago, quien les dice que no tiene poderes de verdad. El científico que hace mantenimiento en el castillo interrumpe y dice que puede ayudarlos con sus problemas. A la mujer le da una aspiradora para que no tenga que barrer más. Reemplaza los circuitos y las baterías del niño de hojalata para que no se active solo cuando haga travesuras. Y al espantapájaros le dice que deje de beber, ya que es la cerveza la que está matando sus neuronas. Cuando llega el turno de Lisa, ella le dice que quiere volver con su verdadera familia, pero el científico le revela que los amigos que la habían acompañado eran sus verdaderos familiares. Bart entonces le pregunta que si acaso no se acordaba de cuando estaban jugando béisbol esa mañana. Lisa despierta de un grito y se alegra de volver a la realidad, hasta que ve a Bart disfrazado del hombre de hojalata y pierde el conocimiento de nuevo. Parece que preferirá evitar la fiesta de Halloween este año. Stan Sakai, el autor de este segmento, es el creador del legendario cómic independiente Usagi Yojimbo, una historia creada en 1984 y enmarcada en el periodo feudal de la historia japonesa, con varios animales antropomórficos tomando el lugar de los humanos y protagonizada por un conejo samurái. Esa historia sigue publicándose al día de hoy. Esta fue una parodia bastante directa de El Mago de Oz, y opino que sería mucho más apropiada para esos episodios de la serie que compilan historias populares. Preferiría que las historias de estas antologías se enfocaran en relatos de horror, no en limitarse a hacer parodias de cualquier cosa, que es la dirección que tomaron los especiales de Noche de Brujas en los últimos años. Era el año 1875 y los exploradores Welshville y Henshaw se encontraban en el casco polar, a punto de hacer su más importante descubrimiento. Encerrado bajo duras capas de hielo ancestral, yacía una horrenda criatura que posiblemente causaría una revolución en la ciencia, en este relato apropiadamente titulado Homero Erectus. Al llevar al espécimen al profesor Lake Bottom en la Universidad de Estudios Naturales en Londres, los exploradores trataron de descifrar junto a él la misteriosa escritura en la botella que el hallazgo llevaba consigo. Tal vez Duff era uno de sus dioses paganos, concluyó uno de ellos. Una llamada urgente les alertó a los científicos de un hallazgo mucho más alarmante. Aquella criatura estaba viva, y era bastante molesta. El profesor exclamó que sus teorías sobre la evolución del hombre podrían confirmarse con la existencia de este troglodita, pero que era mejor mantener un bajo perfil por ahora, ya que uno nunca sabe quién puede estar escuchando. Burbujas. Sus sospechas no fueron en vano, ya que el vigilante de la universidad irrumpió en medio de la noche a llevarse a la bestia amarilla. Al enterarse de su desaparición, lo único que esperaba el profesor es que nadie lo hubiera visto. ¡Es horrendo! ¡Miren a ese feo bruto! ¡Huele horrible! ¡Apenas me atrevo a mirarlo! El vigilante lo había raptado para exhibirlo como un cavernícola que comía personas. Para los científicos no fue difícil encontrarlo, ya que había publicidad de esa nueva atracción por toda la ciudad, y su secuestrador huyó despavorido cuando ellos entraron en su casa. Quizás el hombre de hielo hubiera preferido quedarse como una atracción de circo, ya que al volver a la universidad fue sometido a toda clase de experimentos con el fin de determinar su lugar en nuestra escala evolutiva.
No obstante, las pruebas dieron resultados negativos y demostraron que aquel engendro no era más inteligente que un simio y que ningún humano podría haber descendido de él. Al preguntar qué destino le depararía al monstruo amarillo, el profesor respondió que ya se habían encargado de eso. Lo dejaron en las selvas más profundas del África, enfrente de un grupo de gorilas. ¿Cuál sería la sorpresa del engendro cavernícola al escuchar que uno de esos primates lo llamaba por su nombre? ¿Homero? No te alarmes, Homero. Solo soy un gorila que habla. ¿Te gustaría una banana? Mientras Homero gritaba horrorizado, lejos de la atmósfera terrestre nos damos cuenta que esto no es más que una broma que Kang y Kodos le están jugando. Usando una sonda mental y unos cuantos hologramas, le hicieron creer que era un cavernícola atrapado en medio del hielo, aunque conociendo al objetivo de la broma, no debió costarles mucho. Este fue mi segmento favorito en este número y fue creado por el autor independiente Troy Nixie, especializado en cómics de horror o enmarcados en la época victoriana, lo cual creo que se nota. Este segmento no se basa en alguna obra en particular, sino en la constante búsqueda de los ancestros de los seres humanos y del eslabón perdido. El tratamiento que le dan a Homero no se aleja mucho de lo ya visto en la propia serie. Vean al pozo sin fondo, el error más cruel de la naturaleza. Vean al monstruo y quédense a comer. ¡Es horrendo! Es un gorila afeitado. Por lo que resulta bastante divertido. La última historia nos mostrará que la ambición humana podría desatar una catástrofe en los Springfield sustitutos. El profesor Frink ha citado al tipo de las historietas a su siniestro laboratorio, con el fin de probar su más reciente invento, el rayo duplicador, el cual crea copias exactas de los objetos que se someten a sus partículas electrificadas. Jeff Albertson le provee de una rarísima copia de El Hombre Radio número 3, el cual fuera el precursor de El Hombre Radioactivo en los años 50, pero eso ustedes ya lo sabían. Y lo hizo con el fin de obtener otra copia y así poder manipular los precios del mercado de cómics con ella. Luego de emitir un poderoso rayo de luz, la máquina hizo su efecto y dejó ver que había logrado su objetivo. Pero la celebración de Frink y Jeff fue prematura, no solo porque el señor Burns entró al laboratorio para recordarle al científico que aquella invención le pertenecía por derecho, ya que él había financiado su construcción y proporcionado el material con el que se fabricó, sino que momentos después, la valiosa copia exacta del cómic del Hombre Radio se transformó en una de los duendecillos felices, la cual no tenía valor alguno. Frink explicó que su máquina tenía un grave defecto. Las copias que creaba no eran exactas, sino que mutarían en el opuesto del original. Aún así, Burns vio su potencial, ya que podía crear un ejército de empleados que realizaran las tareas más difíciles recibiendo los salarios más bajos. Dado que lo que querían era obtener un trabajador brillante, dedicado y con una ética de trabajo impecable, necesitaban conseguir el opuesto de eso para someterlo al rayo duplicador. Y me imagino que ya saben a quién consiguieron. Así es, Homero Simpson. Aunque al principio la copia de Homero parecía idéntica, sufrió una vertiginosa transformación ante todos los presentes, resultando en una extraña criatura esbelta, de piel rosa y con 5 dedos en cada mano. Le quedó de tarea entonces a Homero integrar a su clon imperfecto a su familia, sin saber las consecuencias que aquello traería. Luego de presentarlo con una de sus clásicas mentiras, el clon de Homero se quedó a vivir con ellos y al observar la vida familiar de los Simpson, se sintió triste por el hecho de no tener algo así. Entró a hurtadillas en el laboratorio de Frink y tomó prestado el rayo duplicador. Utilizando a la familia Simpson como base, creó nuevos clones para obtener su propia familia. Y recordemos que resultarían en sus completos opuestos. La copia de Marge resultó ser una mujer sucia y mal hablada. La de Lisa era una despampanante adolescente que no elegía muy bien a sus parejas. Esa última parte no resultó siendo opuesta. El clon de Bart fue un niño salido de las tiras cómicas de Charlie Brown, que citaba pasajes de la Biblia y se hizo amigo de Martin y los Flanders. Y el de Maggie fue básicamente igual a ella, excepto que podía hablar.
La situación en la casa Simpson se puso caótica con sus nuevos huéspedes, a lo que el clon de Homero asumió toda la responsabilidad. Reveló que el sol amarillo de nuestro planeta le había brindado toda clase de superpoderes, y con ellos descubrió que el material con el que habían hecho el rayo duplicador era de origen extraterrestre y el señor Burns lo había conseguido de uno de sus nuevos empleados, Kang. Para evitar problemas con el FBI, Burns le entregó el rayo duplicador al extraterrestre. Con ese invento y el rayo reductor que ya poseían, Kang y Kodos crearon una ciudad embotellada en miniatura con dobles de todos los ciudadanos de Springfield, incluidos personajes menos frecuentes como el pato Eduardo y Leopoldo, y de alguna forma también consiguieron a Fry. Si les parece que este final salió de la nada, pues no se equivocan, porque así solían ser los cómics de superhéroes de la década de 1950, y eso es lo que parodian aquí. El autor de esta historia fue nadie más y nadie menos que Mark Hamill, el mismísimo Luke Skywalker. Luke, 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 sálvenme con el sable luminoso y el ring, ring. Quien ya había tenido una breve experiencia en cómics cuando en 1996 coescribió la miniserie La Perla Negra, acerca de un tipo sin poderes que se convierte en héroe luego de frustrar el secuestro de una mujer. La historia que nos ofreció aquí toma prestados varios elementos de la mitología de Superman. Por ejemplo, Bizarro, su clon imperfecto, también creado con un rayo duplicador. El hecho de que el sol amarillo le dio poderes al clon, y la ciudad embotellada de Kandor, la cual era la capital del planeta Krypton antes de ser miniaturizada por el villano Brainiac. Esta historia me gustó, pero creo que el final fue bastante abrupto. Me hubiera gustado ver mucho más de los clones de la familia. Aunque cerremos este tenebroso volumen aquí, no significa que los videos de horror hayan terminado. Aún queda uno más por subir y es de algo que tenía pendiente. Saldrá en noviembre porque el último video de Hit and Run por poco se convierte en una verdadera pesadilla. Pero como siempre digo, nunca es mala época para un buen susto. Mientras tanto, el próximo cómic de Noche de Brujas nos garantiza que todas las historias serán tenebrosas y no solo simples parodias. Si quieren saber qué pasaría si la familia entera muriera, qué causaría comprar objetos malditos en el Quickie Mart, o las consecuencias de que Homero conduzca un auto de payasos poseído, el siguiente número responderá a todas esas inquietudes. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal, también seguirme en Facebook y tengan un feliz Halloween, suscriptores. Coman muchos dulces, vean muchas películas de horror, no le vendan su alma al diablo por una rosca y lo mismo de siempre, no se disfracen de ningún payaso. ¡Sean originales, caramba!